Pero bueno, queríamos saludar la presencia del señor intendente. La verdad que nos hace muy feliz que hoy usted esté aquí. Agradecer la presencia de los señores ediles, autoridades, medios de comunicación, vecinos, amigos, jóvenes. Qué importante que esté la juventud, la verdad que eso a mí en lo particular me llena mucho de orgullo. Como decía, vecinos y compañeros municipales. En esta jornada sencilla, pero cargada de mucha emoción, permítanme compartir dos sentimientos. El de la gratitud y el de valorar. El de la gratitud, agradecer al señor intendente por la confianza, por el apoyo, por aprobar construir esta fuente, que era primera del interior. Sin eso hubiese sido imposible. Gracias, señor intendente. Y el de valorar... Y el de valorar a todos aquellos que contribuyeron a la construcción de esta obra, como Vivero Mursaco, que donó plantas ornamentales gracias a la gestión de Carolina, y al igual que muchos vecinos, vecinas. Y aquí voy a hacer en representación de esos vecinos, voy a contar una anécdota. Nosotros cuando fuimos con Enrique a la casa de Gloria Nozar a proponerles si donaba alguna de sus plantas para esta fuente, ella con su sonrisa característica nos dijo que sí. Quedamos al otro día de ir a su casa, coordinamos al otro día en su casa y sabemos que a primeras horas de las mañanas ya estaba ella levantada con sus largos jóvenes años, con las expectativas y las ganas de que cuando nosotros fuéramos ofrecernos su bello jardín para las plantas que nosotros necesitáramos. Esas son las cosas que quiero compartir. Son las cosas que realmente me gustan compartir. Y valorar a los compañeros municipales. Ellos fueron los que construyeron esta fuente. Con su compromiso, con su dedicación, pero sobre todas las cosas, con su creatividad. Desde el piso de la piscina hasta ese jarrón. Piscina que, como decimos acá con un vecino, que teníamos dos oportunidades. O la destruíamos porque generaba peligro y también contaminación al medio ambiente, o aceptábamos el desafío. Y preferimos, señor intendente, aceptar el desafío de construir esta fuente. Esta fuente que tampoco ocasionó mayores gastos para la comuna, para el contribuyente. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos cuáles son realmente las prioridades, señor intendente, para esta localidad. Pero como dijimos, casi todo el material fue donado. Fuente también que no solo va a embellecer aún más este parque, este hermoso parque, sino también va a ser una oportunidad más para el turismo. Que vaya, que viene, más que bien para esta localidad. Y como dijimos que vamos a ser breves, vamos a ser breves. Pero quisiera al final citar una frase que me parece oportuna. El valor de una institución es el valor de su gente. Vaya la riqueza humana que hay en esta Junta Local. Muchas gracias.